Estamos a unos días de celebrar el tradicional grito de independencia. Hoy será diferente y los afectados son los vendedores de productos patrios. Año con año, las familias mexicanas se preparan desde inicios del mes de septiembre para celebrar las fiestas patrias. Gorros, trajes típicos, sombreros, reguiletes mexicanos, entre otras cosas, adornan sus hogares. Pero este 2020 será diferente y no habrá celebraciones aglomeradas ante los casos de COVID-19. La verdad, como hace un momento te comentaba, en realidad nosotros manejamos muchos productos de temporada. Por cuestiones del COVID-19, pues perdimos la temporada de primavera para los disfraces de los niños, se perdió el regreso de clases, que también se les vende algún material didáctico. Y ahorita estamos aventurándonos con el 15 de septiembre, ya vamos un poquito sobre el tiempo. A pesar de que muchas tiendas aún siguen abiertas y buscan la manera de hacer más llamativos sus productos. Nosotros estamos calculando que sí haya una baja venta, no se va a comparar en nada con años anteriores, eso sí afecta demasiado, sobre todo por la aglomeración de personas. Eso ayudaba mucho, por ejemplo, allá en Tepeaca pasaban y ya camino al grito, cerrábamos más tarde previo al grito y pasaban y que el sombrero, que la matraca, que todo esto. Las ganancias en años anteriores rebasaban lo invertido. Hoy es completamente diferente. Yo creo que van a estar como al 30% de lo que solíamos vender con años anteriores. Sí lo vemos muy detenido. Sobre todo estas últimas dos semanas ha golpeado mucho el que la lista de útiles escolares ha sido más cara que otros años por todo lo que tienen que comprarle a sus hijos para poder tener su educación. Sin embargo, lo poco o mucho que puedan vender esa temporada es ganancia. Saben que seguir vigentes a pesar del COVID-19 es una gran ventaja, por lo que invitan a consumir lo local. Que hagan el consumo local. Digo, les agradecemos que vengan aquí a la mercería, pero pues también vemos, por ejemplo, gente en sus carritos, que esta es su venta, o sea, realmente esta es su venta. Se esperaron todo un año para hacer las banderas, por ejemplo, estas banderas creo que las hacen en Hidalgo, entonces hay que incentivar a que le compren. Con imágenes de Juan Rojas, a Mauri Jiménez, Mega Noticias Puebla.